Somos. www.ecuadorpordentro.net. A ver, nos encontramos a pocos metros del segundo refugio donde la familia Espinosa, que superan los 70 años, ya vamos a preguntarle la edad, prácticamente ha estado ya casi por coronar el segundo refugio. ¿Cuántos años tiene don Espinosa? Estoy en los 84 años. ¿Y si llegó al segundo refugio? Llegamos al segundo refugio, ya nos faltaba solamente un poquito. Traje un poco de hielo para recuerdos de Quito, pero porque son incrédulos, mientras no traigan hielo, no han de creer. Bueno, pero ahora estamos filmando. Ahora sí. Y nosotros también recordamos que con Ecuador por Dentro ustedes participaron del paseo que se realizó hacia también el Cotopaxi y también estuvimos ascendiendo al primer refugio. Sí, en verdad. Lo que allá sí no llegamos al segundo refugio, pero en cambio aquí sí, en el Chimborazo tenemos ese orgullo de que sobre los 6.310 metros hemos avanzado a coger hielo del Chimborazo. Bueno, y eso realmente es un ejemplo para los jóvenes que están atrás, que sí llegaron, pero para los que no pudieron hacerlo, vale que vean ese ejemplo que lo deja la familia Espinosa. Esa es la forma de poder vivir hasta el último minuto de nuestras vidas. ¿Qué le pareció Ecuador por Dentro? Ecuador por Dentro. Proyectos. ¿Para qué? Dando gracias a, después de Diosito, el señor Cristóbal Rodríguez y la señora Amparito nos han dado ese gusto de conocer maravillas lo que tiene el Ecuador. Y por eso que gracias a ellos hemos avanzado a Chimborazo, a las faldas de Chimborazo, a coger el hielo de Chimborazo. Ese orgullo tenemos gracias a la señora Amparito y al señor Rodríguez. Claro. Así les cae la nieve allá en Estados Unidos. Y siguen avanzando hacia el primer refugio, don Espinosa y su esposa, don Espinosa con 84 años, dando un ejemplo de lo que significa ascender hasta el segundo refugio del Chimborazo. Como habíamos insistido, muchos jóvenes de 15, 20, 25 años decidieron regresar al ver que sus piernas no daban más, al ver que les falta oxígeno. Pero esta familia Espinosa está dándonos el ejemplo de lo que significa la perseverancia, el coraje, el amor, el deseo, la decisión de querer alcanzar un objetivo. Ecuador por Dentro, siguiendo de cerca a la familia Espinosa. 84 años de edad y lograron alcanzar el segundo refugio. Este momento está descendiendo don Espinosa de 83 años de edad, 84 años de edad, bajando desde el segundo refugio, sitio donde muchos jóvenes no pudieron alcanzar. Pero don Espinosa lo ha hecho, demostrando que cuando uno puede, todo lo consigue. Es un ejemplo para la juventud, es un ejemplo para todos. Hoy está cayendo la nieve, sigan, sigan nomás, y don Espinosa sigue bajando. Y también don Carlitos, con sus más de 70 años, igual es un ejemplo
de lo que significa la perseverancia de querer alcanzar los objetivos. Y don Luchito con su esposa igual, tan perpetuos como la nieve. Avanzan y van poco a poco llegando al primer refugio, mientras otros turistas lo van ascendiendo hasta el segundo refugio. Esto es lo que hace Ecuador por dentro. Ejercitar ese derecho que tenemos los ecuatorianos, principalmente a conocer nuestro país. Y a los extranjeros también, a que se apropien, a que lo cuiden. Porque este es el patrimonio no solamente de nuestro país, es el patrimonio de la humanidad entera. A ver, Ecuador por dentro. ¡Que viva Ecuador por dentro! ¡Vive Ecuador por dentro! Eso, pues qué básico. Pero en julio estaremos saliendo al Perú. Eso también. A las ruinas de Machu Picchu. Entonces, las inquietudes que tienen al interior del Ecuador se van a ver reflejadas en el exterior. Muy amable. Que le pague, que nos hace conocer esas maravillas. Y nadie para que nos tome fotos. ¿Qué vamos a imaginar que a este edad? Las fotos demuestran. Esta edad, venga. Seguimos en este reportaje especial que estamos haciendo en lo que significa la visita al Chimborazo y principalmente en una cobertura especial para la familia Espinosa, a don Espinosa, que con sus 84 años ha logrado alcanzar el segundo refugio. Muchos jóvenes no lo pueden hacer, muchos jóvenes hoy mismo han regresado a pocos metros del segundo refugio sin poder alcanzar este objetivo. Pero nos demuestran en la familia Espinosa, que son ecuatorianos, de que con sus 84 años no hay ningún tipo de limitación y que hoy lo hicieron el Chimborazo. Hace aproximadamente unos 6 meses atrás estuvieron en el primer refugio del Cotopaxi. Han visitado prácticamente todo el Ecuador a través de ecuadorpordentro.net. Siguen bajando y ya van alcanzando el primer refugio, sitio donde los 33 turistas que conforman Ecuador por dentro de seguro les darán un caluroso aplauso, una bienvenida, para quienes supieron romper las limitaciones. Los 84 años de edad cumplidos por don Espinosa nos dicen mucho. Nos dicen que jamás hay límites, que podemos alcanzar nuestros objetivos y que el segundo refugio del Chimborazo no es sino una meta más de las tantas que todavía busca plantearse don Espinosa con su señora esposa. Somos. Bueno, una pequeña caída no es ningún inconveniente. Vamos a ayudarle para que se levante.